continuación, Chiapas al cierre. Buenas noches, gracias por acompañarnos este martes en Chiapas al cierre desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Lo saluda nuevamente Marco Antonio Alvarado en ausencia de mi compañero Efrén Meneses y lo invito a que sigamos la información más importante de las últimas horas y por supuesto que esté enterado acerca de las condiciones climatológicas que se esperan para la capital y para el estado y por supuesto también ya le hablaremos de un tema interesante. Ahora el transporte aéreo en Chiapas puede ser una realidad, pero esto y más en Chiapas al cierre. Venga conmigo. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Esta noche en Chiapas al cierre, siguen los bloqueos carreteros en Chiapas. Le daremos los detalles. En el panorama nacional, a dos semanas del accidente en la mina carbonífera en Sabinas, el gobierno federal busca el apoyo de empresas extranjeras para que colaboren en el rescate de 10 trabajadores. En el panorama internacional, Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, da positivo a COVID-19. En tendencias y noticias en redes sociales, Salario Rosa continúa, Better Call Saul y Feliz Martes. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre de la noche de este martes. Lo invito, por supuesto, a que siga la transmisión de este noticiero a través de nuestras plataformas digitales, en Twitter como Diario Chiapas, en Facebook Diario de Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial y, por supuesto, a través de la radio en la 97.7 de FM. Desde Tuxtla Gutiérrez le informa esta noche Marco Antonio Alvarado, en ausencia de mi compañero Efrén Meneses. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos de lleno a la información de este martes, pero antes veamos cuáles son las condiciones viales que hay en la capital, sobre todo este martes que hemos presenciado una incipiente tormenta eléctrica sobre la ciudad que se estaba desarrollando en la parte poniente, en la parte sur poniente. Hasta este momento, estas son las condiciones que observamos en las cámaras. En la imagen, para quienes nos siguen en las redes, estamos viendo la incorporación hacia el reloj floral por la parte de Plaza Sol. Y usted que nos escucha y nos hace el favor de acompañarnos desde la radio, comentarle que el tráfico es fluido en esta parte de la ciudad, aquí frente a Plaza Sol. Vamos a ver otra toma, por supuesto, la incorporación hacia el libramiento norte y hacia el bulevar Los Laguitos. También se observa que los vehículos transitan con normalidad. No hay presencia de lluvia en esta parte de la ciudad, así que puede usted circular con total normalidad y tranquilidad. Para quien nos acompañe, por supuesto, a través de la señal en redes y por la radio, decirle que en el cruce de Los Laguitos, ahí sí la lluvia ya se hizo presente. Aunque el tráfico fluye con normalidad, el asfalto está mojado. Circule con mucha precaución si va usted en bicicleta o en motocicleta y evita accidentes. Pues bien, parte de las imágenes que estamos viendo esta tarde, luego de la lluvia que se presentó en la capital del estado, en buena parte, y sabe usted que luego en Tuxtla las lluvias se van desarrollando por partes, pero se esperan que estas condiciones puedan continuar a lo largo de esta tarde-noche. Y lo invito a que vamos a la información importante de este día. Le comento que pues por los bloqueos
que hay en Chiapas, y seguramente que usted ha escuchado y visto acerca de esto, están pidiendo que se aplique la ley. Una petición, por supuesto, que acompañan los ciudadanos. Y es que a más de 72 horas se cumplieron de haber iniciado el bloqueo carretero total sobre el tramo federal Teopisca-Comitán, a la altura del sitio conocido como La Campana, por pobladores del municipio de Teopisca, quienes exigen desde hace varios días al Congreso del Estado que revoque el nombramiento del Consejo Municipal de este municipio, que dirige Luis Alberto Valdés Díaz. Así también en la carretera Tuxtla-San Cristóbal de las Casas, a la altura del Chorreadero, en la carretera de circulación libre, en este punto también se colocaron piedras, palos y vehículos, además de tomar, como ya es costumbre, lamentablemente, la caseta de cobro de la autopista. Imagínese usted estar horas y horas esperando a ver si se dignan a dejarlo pasar sin importarle si usted tiene prisa, si tiene que hacer un comercio, un negocio, cerrar un trato o viene por urgencia a la capital para atención médica. De este tamaño, las afectaciones que provocan los bloqueos que ocurren un día sí y al otro también en el estado de Chiapas. En este caso, en el caso de los manifestantes de Teopisca, liberaron la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, pero dijeron que iban a dejar circular a los automovilistas en el lapso de una hora entre las 3:30 y 4:30 y aproximadamente hasta las 6 de la tarde, según el reporte, fue que permitieron finalmente el libre tránsito. Tras este bloqueo y boteo, por supuesto, porque no hacen presencia en estos lugares de forma gratuita, sino que buscan el dinero de los automovilistas, pues bien, este grupo de habitantes del municipio de Teopisca terminó por retirarse ante la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva. Así que nada más y nada menos que 4 fueron los bloqueos carreteros que fueron instalados por pobladores de Teopisca. Y esto es porque piden que se desconozca al Consejo Municipal y se reconozca al exsíndico Josefa María Sánchez Pérez como la presidenta municipal sustituta. Vaya problema que se cocinó en el Congreso del Estado. Y por esta situación, le comento, aunque parezca inverosímil, que por esta situación de los bloqueos que han padecido cientos y miles de chiapanecos y chiapanecas, pues bien, en Chiapas estamos llegando al punto ya de buscar nuevas rutas, pero estas rutas podrían no ser terrestres. Y es que le comento, ante los bloqueos carreteros que se han presentado en el estado, la empresa privada Chiapas desde el Cielo, que se especializa en vuelos comerciales y turísticos, pues bien, vio la oportunidad y dijo, vamos a ofrecer estos vuelos, la renta de aeronaves para los ciudadanos que quieran llegar a sus destinos. ¿Cuáles son estos destinos que ofrece esta línea aérea? Pues bien, Tuxtla-Comitán, Comitán-Tuxtla y Tuxtla-Comitán, con un valor de 1,500 por persona. Aseguran que es un precio especial por los bloqueos, así que ya lo sabe. Si no se puede por la de cuotas, si no se puede por la vía libre, pues ahora vamos a tener que ir por los cielos en estas aeronaves. Aquí la oferta que hace la empresa es Tuxtla-Comitán y viceversa, 1,500 por pasajero. Pues vaya, vaya que estamos llegando a la modernidad en el estado de Chiapas, obligados por municipios como el caso de Teopisca. Y bien, pues a propósito de esta situación que no solo afecta la circulación de los vehículos que llevan a las familias, que llevan carga, que llevan alimentos, pues bien, los propios habitantes terminan siendo víctimas de esta situación. Escuchemos la siguiente historia con mi compañera Janet Hernández Cruz, a quien saludo con mucho gusto esta noche. Janet, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marco? Te saludo de San Cristóbal para informarte que a 4 días del bloqueo, habitantes de la cabecera municipal de Teopisca exigieron al gobierno del estado atienda de manera urgente las problemáticas que se viven en este lugar, ya que hay desabasto de gasolina, gas y productos de la canasta básica. En entrevista señalaron que ante el desabasto, los costos de los productos han incrementado, como son la cebolla, jitomate, carne de res, puerco y pollo, entre otros, ya que los camiones cargados de mercancías se encuentran varados en los puntos de bloqueo, que son La Campana y La Cañada. Cabe destacar que los que tienen libre tránsito son las ambulancias y los usuarios del transporte público, quienes se ven obligados a caminar alrededor de un kilómetro
para tomar un transporte extra y puedan llegar a su destino. Expresaron que el gobierno debería de nombrar a un nuevo consejo, sacando de la lista a Luis Valdés y a Josefa Sánchez para que el pueblo pueda vivir en paz y se logre un desarrollo, pero para ello se tienen que terminar estas pugnas de poder. Por otra parte, los manifestantes dijeron que se corrió un rumor de que serían desalojados, aunque consideran que es una información falsa. Reforzarán los puntos de bloqueo, para ello se sumarán más personas a este movimiento. Finalmente dijeron que están valorando dejar que los comerciantes puedan trasladar su mercancía a los puntos de reparto. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Y bien, Janet, pues tú que has estado presente en estos bloqueos, ¿has tenido la oportunidad de platicar con los ciudadanos, turistas nacionales, locales o extranjeros? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el sentir de ellos ante este escenario lamentable en el que pues cualquiera puede tomar una carretera sin importarle los efectos? Pues de malestar, de enojo, porque muchas personas que nos encontramos que estaban transbordando, pues tenían que llegar a sus trabajos y pues ya se les había complicado con el hecho de caminar un kilómetro. Y también comentarte que el día de hoy estuve por ahí y estaba cayendo una lluvia fuertísima, y ellos estaban ahí bajo la lluvia tratando de cruzar ese bloqueo. Y pues las personas, los transportistas que están ahí varados, la mayoría son carros o trailers que traen mercancías, también muy molestos. Gracias, Janet, por el reporte que nos has compartido esta noche, muy a detalle y sobre todo recogiendo el sentir, como bien estamos observando y enterándonos, no es solamente la cuestión política, sino todo lo que esto trae, todo lo que se viene encadenando hasta que tengamos que pagar los precios de productos más caros. Pero no fue el único punto en la geografía estatal donde se recurrió al bloqueo carretero. También comuneros bloquearon la ruta al volcán Tacaná. Déjeme le comento, y es que campesinos de 5 comunidades situadas en la ruta al volcán Tacaná iniciaron este martes un bloqueo de la ruta que conduce hacia este volcán emblemático en la frontera sur de Chiapas. ¿Por qué cree usted? Para exigirle a la Comisión Federal de Electricidad que le restablezca el suministro de luz, pues llevan 4 días sin el servicio. Podríamos de alguna manera justificar esta acción, pero volvemos al mismo punto de hace rato, se terminan afectando al resto de los habitantes. Los inconformes señalan que han hecho un llamado a CFE, pero se niega a enviar empleados para realizar esta operación que se atribuye a al daño que sufrió un transformador que se quemó. Ante esta protesta se han unido campesinos de otras 4 comunidades de la zona alta de Unión Juárez, El Ejido Desenlace, San Isidro, San José y Cerro del Carmen, que también reportan los habitantes, están a oscuras. Algunos de los afectados han dicho que la CFE se niega a llegar debido, pues aquí está también la razón, a que algunas personas han formado estos grupos de resistencia en estas comunidades y no quieren pagar por el servicio. Pues bien, esta es la situación que se vive en la parte sur del estado. No quieren pagar por un servicio, hay un deterioro y la empresa a cargo de brindarlo, pues dice, yo no me presento. Así la situación que se vive en este caso en el estado de Chiapas. Y bien, pues vamos también con a David Morales, quien nos va a comentar acerca de la inauguración que se hizo en Comitán de la Feria del Regreso a Clases. Bien, pues en lo que tenemos la comunicación con Adibet, le comento que a propósito de estos flujos económicos que estamos viendo que se afectan, el flujo de compradores guatemaltecos a tiendas nacionales y transnacionales de Tapachula ha aumentado considerablemente en el inicio del segundo semestre de este año, mientras que los comercios locales reportaron una caída drástica en sus ventas ante las casi nulas visitas de centroamericanos. Ya ve usted el problema que hay aquí en la región de Tapachula. Pues bien, esto va encadenado con lo que se trata de hacer allá en Comitán para reactivar la economía, así que escuchemos. Muy bien, vamos al primer corte de la noche y volvemos. Y al volver, se esperan más lluvias para Chiapas, atienda las recomendaciones.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Muchas gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Y lo invito a que continúe con nosotros a través de Twitter en Diario Chiapas, en Facebook Diario de Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial y por supuesto en la 97.7 de FM. Ahí podemos acompañarlo mientras usted se traslada a su casa. Hace unos momentos yo le decía, la lluvia intensa estaba ya haciendo presencia en diferentes partes de la ciudad y también del estado, y por este motivo, Ada Ivette, mi compañera Ada Ivette Morales, se nos retrasó un poco en la llamada, pero ya está con nosotros para informarnos acerca de esta feria de regreso a clases en Comitán. Ada, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas noches. En el municipio de Comitán fue la sede de la feria de regreso a clases 2022. Este evento se llevó a cabo esta mañana en el Parque Central, donde fue inaugurado por autoridades locales y la delegada de Profeco en Chiapas, Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez. La feria de regreso a clases estará del 16 al 21 de agosto y estará ubicado en el Parque Central de 11 de la mañana a 20 horas. En el corte del listón estuvieron autoridades locales, como es la síndico Gabriela Durán, así como regidores del ayuntamiento, quienes respaldaron las acciones que realiza Profeco en esta región, cual está a cargo de Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez, quien ella invitó a todos los ciudadanos comitecos a que sean partícipes de esta feria, donde habrán varios descuentos, ya que también están participando 20 establecimientos que están ofertando varios productos a clases. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches. Ada, aprovechando la llamada y, por supuesto, interesados en la situación que hay en Comitán, que nos pudieras informar, ¿qué tan buenos son estos descuentos? A ver, 50, 20, 30%, ¿qué te dijeron los vendedores? Hay un descuento del 10 al 20%, todos están exhibidos en los stand de cada establecimiento. Ellos están pidiendo pues el apoyo de los ciudadanos comitecos para que acudan a esta feria y aprovechen esta gran oportunidad que se estará llevando a cabo en esta feria de regreso a clases.
Muchísimas gracias a David desde Comitán por la información de esta noche y por supuesto invitar a la población a que acuda, a que llegue a estos puestos. Y las lluvias están bastante fuertes en Comitán. ¿Qué nos tienes de eso, Adebet? Esta tarde llovió, no tenemos algún reporte de daños, de algún lugar, todo está en completa calma. Muchísimas gracias, como siempre, tan puntual con tu información para Chiapas al Cierre. Buenas noches, hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias a mi compañera Adibet desde la Meseta Comiteca. Y a propósito, pues hablando de los temas de economía, ya le adelantaba yo que en la parte sur del estado, allá en concreto en Tapachula, el efecto de este cruce de habitantes de Guatemala está teniendo, pues por supuesto, sus efectos en la economía local. Y es que de acuerdo a la información que tenemos, hay un acaparamiento ahí del mercado por parte pues de guatemaltecos que llegan. La llegada de dos nuevos gigantes del sector comercial a Tapachula ha traído a más compradores a la zona con mayor actividad de compras al mayoreo, mientras que en la zona centro de la ciudad los comerciantes y los empresarios locales reportan bajas ventas, ya que aseguran no pueden competir contra las transnacionales que ofertan promociones con meses sin intereses y otros beneficios. En repetidas ocasiones, la Asociación de Empresarios del Centro ha señalado que intentan recuperarse de la pandemia y de este enorme bache económico en el que se está sumiendo, pues no solo Tapachula, sino el mundo. Así que, pues, la petición al gobierno mexicano para que extienda con mayor flexibilidad la tarjeta de visitante regional para los que busquen llegar a estas tiendas, sean guatemaltecos o no, y pues ayuden a esta reactivación económica. Y es que, pese a la mala racha que atraviesan los empresarios locales, confían que para el cierre de este año las ventas puedan mejorar, y es ahí donde se pone en juego pues la importancia de estos cruces migratorios que se dan en esta parte del estado. ¿De dónde son los principales visitantes? Pues según el Ministerio de Turismo en Guatemala, los visitantes que más llegan a Chiapas son de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango para realizar compras de productos de la canasta básica al mayoreo que colocan en comercios y tiendas de Guatemala. Y bien, pues a continuación le informamos que la organización sin fines de lucro organiza campaña para esterilizar de manera masiva en la ciudad de Tapachula. Vamos a conocer esta información con mi compañera Valeria Córdoba. Este fin de semana se realizó la primer campaña de esterilización masiva a bajo costo en la ciudad de Tapachula, la cual estuvo a cargo de la organización sin fines de lucro Orejas Felices TAP. Dicha campaña se llevó a cabo desde el día viernes 12 de agosto hasta el lunes 15, ya que se esterilizaron alrededor de 200 perros y gatos. Cabe destacar que ciudadanos decidieron solventar la operación de varios animales en situación de calle, tratando de esta manera reducir la sobrepoblación. Al esterilizar a nuestras mascotas, no solamente evitamos su reproducción, sino que prevenimos enfermedades venéreas y mejoramos su calidad de vida. Desde Diario TV Multimedia Soconusco, Valeria Córdoba. Y por cierto, en Palenque, en la zona arqueológica de Bonampak, pues hay un proyecto arqueológico en desarrollo. Conozcamos la historia. Por incumplimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialistas contratados en Chiapas a partir del capítulo 3000, esquema que no reconoce a los trabajadores como empleados del gobierno, suspendieron actividades del proyecto arqueológico Bonampak. Ante los adeudos presentados a 398 investigadores de 204 proyectos, la Secretaría Técnica del INAH, adjunta al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, informó que los encargados de 5 proyectos arqueológicos notificaron a la Presidencia de la República, a la Auditoría Superior de la Federación y a las Secretarías de la Función Pública, Hacienda y de Cultura estallar en paro. En los 5 proyectos se señala el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, que se encuentran adscritos 11 especialistas que carecen de remuneración puntual,
donde cuatro de ellos han laborado desde 2008 en el proyecto arqueológico Bonampak. Mediante misivas al sindicato, Alejandro Tobalín, titular del proyecto Bonampak, dio a conocer que el escenario para los trabajadores contratados por el INAH se ha agravado, además de que las investigaciones se han bloqueado, lo cual ha provocado que él mismo haya cubierto el salario y los gastos de sus colaboradores. Con este panorama, el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia manifiesta que se promueve la violencia laboral, se desalienta la participación de especialistas en proyectos institucionales y se menoscaba la investigación en México. Para el Diario de Chiapas, Ainer González. Y nuestra compañera Adriana Santos nos cuenta la siguiente historia, y es que adultos mayores están buscando también la autosuficiencia económica y ser parte de esta movilidad. Escuchamos. Ante la crisis económica que azota nuestro país, adultos mayores han tenido que buscar también las herramientas para poder ser activos económicamente. En este caso se ha realizado el Bazar Gastronómico y Cultural de Adultos Mayores Sembrando Esperanza y Vida aquí en nuestra capital chiapaneca para que las abuelitas y los abuelitos puedan participar y reactivar la economía de nuestro estado. Una vez al mes, adultos mayores de Tuxtla Gutiérrez se ubican a un costado de la Catedral de San Marcos con el objetivo de activarse económicamente pese a cualquier estigma. Le damos gracias a Dios porque yo al menos a mis 40 y tantos años ya no nos dan trabajo. Cada vez vamos y nos dicen edad de 28 a 35 años. Entonces le damos gracias a Dios por el trabajo que hace la profesora en darnos espacio y dar la verdad, como dice, la economía. Hace 3 años que este espacio alberga un promedio de 15 abuelitas y abuelitos, quienes ofertan desde comestibles hasta artesanías, con el fin de ganarse el pan de cada día. No solo económicamente, saberte y sentirte útil te mantiene vivo. El que se queda sentado en su casa todo el día empieza a morir solito. La invitación es que vengan y que disfruten el producto de nuestro trabajo, de nuestro conocimiento, porque lo que aquí expendemos, todo está hecho por nosotros. Sembrando Esperanza y Vida es el lema de este bazar, que se ha vuelto, para este sector poblacional, la oportunidad de generar economía local. Es un bazar donde es artesanal, gastronómico y cultural. Y lo llevamos a cabo una vez al mes en este espacio a un costado de catedral. Se creó con la mira de que buscar un espacio para el adulto mayor en el cual pueda participar, convivir y sobre todo hacer lo que le gusta hacer. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Y conozcamos la encuesta de esta semana y esta noche, usted la tiene en pantalla, pero también se la platico para quien nos acompaña a través de la radio. AMLO propone que la Guardia Nacional se integre a la Sedena. ¿Qué opina? ¿Mal? ¿Se militarizará el país? ¿O bien habrá más seguridad? Usted puede participar, por supuesto, a través de las redes del Diario de Chiapas, en Twitter, Diario Chiapas, en Facebook, Diario de Chiapas, y en Instagram como Diario de Chiapas Oficial. Opine, exprese qué piensa acerca de este tema tan importante y pues ya le daremos los resultados al fin de semana. Vamos al segundo corte y ya volvemos. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Siempre segura y a tiempo. Siempre veloz y completo. Llegué.
Más gas, siempre seguro y a tiempo. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche. Los saluda Marco Antonio Alvarado en ausencia de mi compañero Efrén Meneses. Y vamos a conocer la siguiente historia con mi compañero Ainer González acerca de este trabajo diario que realizan las personas que lavan vehículos. Veamos. El negocio es bueno y rentable si se es constante, aunque no solo basta con ser constante si se hacen las cosas al ramplón, ya que la fórmula para ello es hacerlo bien, lo que se refleja en un servicio de calidad. Así lo explica Ocampo, una joven de 25 años, quien desde hace una semana labora como lavadora de autos en Tuxtla Gutiérrez. Quien se dedica a la limpieza de automóviles tiene la chamba resuelta si lo hace con buena actitud y de forma honrada. Quien antes de aspirar, enjabonar y dejar brillante el último carro del día en el pequeño establecimiento que se ubica en el Libramiento Sur y Boulevard Pablo Salazar, hace las cuentas de la jornada para distribuir las ganancias. Ocampo, como le dicen y conocen en el lavado, es una de las 2.158.405 personas de 15 años y más que trabajan en el sector de la informalidad en Chiapas. Y aunque su sueldo es mejor al del resto por ser la encargada y trabajar doble jornada en el establecimiento, pese a ello, puntualiza que es el servicio plus en el negocio el que le genera una entrada extra, ya que además de la calidad que debe haber en cada servicio, este debe estar acompañado de amabilidad y respeto a cada cliente. Aunque cada lavador tiene su forma de trabajar, ella subraya que hasta para lavar coches, sean estos chicos, medianos o grandes, se tiene que tener talento y gracia, ya que cada unidad tiene que tener el tiempo y espacio suficiente para salir como nuevo. Ocampo también comenta que se ha visto afectada por la pérdida de ingresos y empleos. Sin embargo, añade que con ganas de chambear y de hacer las cosas bien, es como puede encontrar oportunidades laborales en actividades que habitualmente han sido ocupadas por los hombres. De acuerdo también al INEGI, en México se estima hay 1.2 millones de personas de 15 a 29 años desempleadas. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Mientras tanto, en Tapachula los artesanos están reportando unas bajas de ventas. Y también en Palenque, por cierto, la situación económica que se genera por la pandemia, además de la inseguridad y los constantes bloqueos, ya decíamos de los bloqueos, pues son los generadores de poco turismo en el municipio de Palenque. Todo el estado, prácticamente, los artesanos se están viendo afectados por estas condiciones. Esto de acuerdo a lo que declara Miguel López Solís, dirigente de la Asociación Tesoros Artesanales de nuestro pueblo mágico, quien señaló que esta temporada ha estado demasiado baja, a pesar de que llega pues con la anuencia del gobierno municipal
les permitieron ocupar la plaza del centro. Manifestó que debido a las pocas ventas lograron obtener un 50% de descuento en el pago de derecho por el uso de piso. Asimismo, también obtuvieron un permiso para estar una semana más en este parque con la esperanza de que puedan pues tener algunas ventas que justifiquen los comercios. Y bien, otra realidad que se vive en las calles de Tuxtla, de Chiapas y por supuesto de México, es el precio de los tacos, que está enteramente ligado al de la tortilla. Veamos. El taco, la comida por excelencia de las y los mexicanos, también está siendo víctima del aumento en los costos del maíz y en el precio de la tortilla. ¿Hasta qué punto está dispuesta la gente a dejar de echarse un taco por esta crisis económica? Escuchamos. El taco es el mejor amigo del hambre y un alimento que también está resintiendo los embates de la inflación económica, a tal punto que hasta las opciones más baratas podrían dejar de serlo pronto. Ah, ya son como de 12, de 15, vaya, ya aquí está barato. Bueno, nosotros no hemos subido el precio todavía, por eso el clientela sigue lo mismo. De hecho, se va a subir el precio, entonces el clientela va a bajar más la venta porque la tortilla subió hasta 17 pesos. Bueno, a veces no hay paga, uno vienen a buscar lo más barato, pero cuando hay también se van lo que es más caro, de 12, de 15 pesos. Pero es para apoyar a la gente también, más que nada. Claro. Por el momento estamos manteniendo los precios de normal, todavía no vamos a subir otra vez los precios, pero más después vamos a hacer un poco de precio. Pues no queda de otra, no alcanza la economía tampoco. ¿Cómo ve el aumento de los precios? Carísimo, pero pues no nos queda de otra, pues. Sí. Carísimo. Es mejor comprar de la hora así que de hacerlo en la casa, porque la verdad todo está bien caro. Y ahora sí que verdura, lo más, comprar lo más indispensable. ¿Usted cree que los mexicanos renunciamos a comer tacos? No. Aunque esté caro. No, aunque esté caro, sí, la verdad, sí. Y pues ahorita todo subió, ya, todo es carísimo. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Pues ya vio y escuchó usted los tacos infaltables, pues 3 pesos los más baratos, pero van a subir según lo que nos dicen. Por lo tanto, en la ciudad de Tapachula, ya le decía yo, hay una celebración por el Día Nacional de las Abejas. Estos son insectos muy importantes para el mundo. Veamos. El domingo 14 de agosto, en el Parque del Café de la ciudad de Tapachula, se llevó a cabo la celebración por el Día Nacional de las Abejas. Dicho evento contó con pláticas informativas, bailes infantiles y venta de productos elaborados por apicultores locales. Hace más de 35 años conozco este trabajo, que es más que un trabajo, es una pasión por el cuidado de las abejas. Y dentro de los productos que actualmente estamos vendiendo, pues es el principal que empieza es la miel, tenemos miel, polen, propóleo, jalea real. Desde el 2017, la Cámara de Senadores declaró el 17 de agosto como el Día Nacional de las Abejas por la importancia ambiental, social y económica que poseen. Desde Diario TV Multimedia Soconusco, Valeria Córdoba. Mientras tanto, la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud se prepara para renovar la dirigencia. La Comisión Nacional Electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud anunció el inicio del proceso de renovación sindical en la sección 50 de Tuxtla Gutiérrez. En conferencia de prensa, Ignacio Romero Valdés, representante de dicha comisión, señaló que el registro de planillas será el próximo jueves 18 de agosto con la finalidad de que cerca de 12.300 trabajadoras y trabajadores de salud emitan su voto a favor de la planilla que consideren más apta para tomar las riendas del sindicato. Para el registro de las planillas, el cual se realizará únicamente en Novena Sur, esquina Segunda Oriente, número 304, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con código postal 29.000, el día 18 de agosto del 2022, en un horario de las 9 de la mañana a las 12 del día. Invitó a las y los trabajadores que deseen ser parte de las planillas para contender a formar parte de la Secretaría General del Sindicato
a participar de acuerdo con los lineamientos de la convocatoria. El día de hoy empieza formalmente el proceso de la renovación del Comité Seccional Sindical de la Sección 50 del CENSA. Lo que vamos a hacer es leer la convocatoria que va a regir todo el proceso electoral de aquí hasta las votaciones. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. La intención es que la convocatoria siempre sea pública y al alcance de todos los compañeros agremiados a la sección. El proceso electoral será el próximo 5 de septiembre. Se instalarán 46 casillas para que la base trabajadora emita su voto. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Y ya le decía yo al principio del programa que se esperan más lluvias para Tuxtla y para Chiapas. Carlos Rosales nos informa. Ante la presencia de fuertes lluvias, manténgase prevenido. Es importante permanecer en un lugar seguro o si no ubicar los refugios temporales y albergues en su municipio. Evite arrojar objetos en la calle y sacar la basura. Además, no arriesgue su vida al intentar cruzar corrientes de agua y rehúse tocar postes, cajas de luz o cables. Si va a manejar, circule despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad, y además no transite por calles inundadas. También deberá extremar precauciones, sobre todo si vive cerca de ríos, arroyos, así como en cañadas y zona de deslaves y hundimientos. Recientemente, la onda tropical número 22 estará recorriendo lentamente el sureste, oriente y gradualmente el sur del territorio nacional, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, por lo que se pronostican tormentas puntuales intensas en las regiones Llanos, Istmo Costa, Soconusco, Sierra, Frailesca y Valle Zoque por onda tropical número 22, mientras que en las regiones Norte, Bosques, Altos, Selva, Meseta, Comiteca Metropolitana, Mezcalapa, Tulijá y Maya también se pronostican tormentas puntuales muy fuertes. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Y bueno, la información de las últimas semanas, la viruela símica ha generado miedo entre la población, pero ¿usted sabe cómo prevenirla, cómo atenderla? Pues bien, aquí le contamos. Para ayudar a prevenir la viruela del mono, es importante lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente. Asimismo, hay que evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos. Como también es necesario lavar la ropa, toallas, utensilios para comer y sábanas que hayan estado en contacto con una persona enferma, utilizando agua tibia y detergente. Además, es fundamental evitar el contacto con animales o personas que podrían tener el virus y, en caso de presentar síntomas, acudir al médico y evitar el contacto con otras personas. Cabe destacar que es fácil identificar a una persona infectada. Principalmente presentan un sarpullido que podría ubicarse cerca del área genital, pero de igual forma podría aparecer en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho, la cara o la boca. Otros síntomas de la viruela símica o del mono pueden incluir fiebre, escalofríos, agotamiento, dolores musculares y de la espalda, dolor de cabeza y algunos síntomas respiratorios. Actualmente, el número total de casos confirmados a nivel mundial asciende a algo más de 19.300 en toda la República Mexicana. Hasta el último corte había un total de 147 contagios del padecimiento y en el estado de Chiapas únicamente hay 3. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Y de último momento ha surgido información muy importante en el municipio de Cintalapa. Mi compañero Marcos Ramos está en la línea para darnos detalles sobre este hecho sangriento. Marcos, buenas noches. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para toda la gente del Diario de Chiapas. Efectivamente, hace unos minutos atrás en este municipio de Cintalapa, una persona del sexo masculino, de tez muy morena, aparentemente de origen colombiano, fue ejecutado a balazos en un barrio muy conocido y muy transitado en esta cabecera municipal, en el barrio de Guadalupe. Fue exactamente en la Sexta Sur y Primera Poniente, donde vecinos que estaban ahí en un puesto de hot dog percataron que la persona referida recibió dos disparos de bala de arma de fuego,
los mismos que le arrebataron la vida. Todavía se encuentra en el lugar el cuerpo tirado, está acordonado por todas las corporaciones policíacas. Ya arribó en este momento el personal pericial para que empiece con las primeras diligencias y posteriormente el cuerpo sea llevado al servicio médico forense. No se tienen datos todavía de los generales de la persona, tampoco se sabe quiénes y por qué motivo lo privaron de la vida, pero eso es hace unos minutos que sucedió acá en el municipio de Cintalapa. Compañero. Marcos, ¿qué tan común se está volviendo en Cintalapa ver escenas como esta? Ya hacía algunos meses que no sucedía algo así, ya desde el mes de febrero, marzo, estuvo muy agudizado aquí en la cabecera, prácticamente cada 3-4 días apareció una persona muerta, ya se había tranquilizado bastante, y hasta hoy es un hecho lamentable porque sucedió en un barrio muy transitado. En este barrio hay un domo donde muchos niños llegan a jugar básquetbol todos los días y en este momento no era la excepción. Escucharon los disparos, se protegieron y desgraciadamente hay una persona sin vida de arma de fuego. Se infiere, Marcos, que lo venían, como se dice comúnmente, cazando. Veo una motocicleta color rojo a unos centímetros del cuerpo. Efectivamente, lo que pasa es que esta persona, según los datos de la policía, estas personas se dedicaban a dar créditos pequeños en comercios muy chiquitos, llámense puestos de hot dog, llámense fruterías, carnicerías. Entonces estas personas cobraban del diario, pero según el dato que se tiene es que su forma de cobrar era bastante, bastante grosera en caso de que la persona no les pagara. Posiblemente por ahí sea una línea de investigación, pero no queremos ahondar ni confirmar nada, solamente que una persona del sexo masculino, de raza negra, aparentemente de origen colombiano, fue ejecutada acá en Cintalapa. ¿Se podría entonces pensar que hay alguna relación entre esta actividad que realizaba, como nos comentas, el préstamo de dinero, y pues la situación que estamos viendo? Se podría creer que sería lo más lógico, ¿no? Pero ya en su momento, las corporaciones acá o la propia Fiscalía General del Estado dé a conocer el boletín para que explique qué fue lo que exactamente pasó. Por lo pronto, es lo que informamos desde el municipio de Cintalapa, donde una persona fue ejecutada de 2 impactos de bala. Muchísimas gracias a Marcos Ramos desde Cintalapa, puntualmente informándonos acerca de este asesinato que ha ocurrido hace unos momentos. Vamos al corte y volvemos. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Gracias por continuar con nosotros y vamos a conocer los últimos detalles sobre el panorama de COVID en la entidad. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. De acuerdo con las muestras analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, en las últimas horas se han confirmado 55 casos positivos de COVID-19 cuya incidencia se ha concentrado en 6 municipios, esto de acuerdo con la Secretaría de Salud. Hasta este martes, desde que se declaró la pandemia en Chiapas, 36,338 casos han sido confirmados, 1,082 personas han muerto a consecuencia de este virus. Tuxtla Gutiérrez, 26 casos, Tapachula, 25, Cintalapa, un nuevo caso, Comitán, un nuevo caso, al igual que Ocoso Cuautla y Villacorso. Llevamos ya más de 1,000 días de la pandemia de COVID en la entidad. Y sobre esto le comunico la distribución geográfica de los contagios. Ya le decía, encabeza Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, el resto de municipios con un caso. Se trata de personas de 5 años de edad en adelante, 34 son mujeres, 21 son hombres. Del total de pacientes, 7 de ellos tienen antecedentes de inmunosupresión, asma, diabetes, hipertensión, obesidad o tabaquismo. Respecto al indicador de mortalidad de COVID, la Secretaría de Salud da a conocer que Chiapas, por fortuna, sigue sin notificar nuevas muertes a causa de esta enfermedad. Y esto, por supuesto, tiene que ver y está ligado, y no deje que le digan otra cosa, eso está ligado con la vacunación. Por eso las personas, afortunadamente, no están muriendo. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Y bien, pues en Cintalapa, el que terminó en el suelo, el que mordió el polvo, es un cobrador de una tienda de abonos chiquitos que se cayó por exceso de velocidad, ya llevaba la prisa para cobrar y la falta de precaución. Pues bien, allá en el barrio San Martín, allá fue donde mordió el polvo este cobrador de esta empresa que iba en una motocicleta. Accidente que ocurrió alrededor de las 11 horas de este martes y que pues fue atendido por los servicios de emergencia, que encontraron a un hombre que llevaba puesto todo este equipo de protección. Afortunadamente, pues el equipo sirvió para lo que es y lo protegió. Sin embargo, pues refirió dolores en varias partes del cuerpo y al parecer el dedo meñique se habría fracturado porque el impacto pudo ser bastante fuerte. Así que pues este hombre, identificado como Emanuel, conducía una motocicleta blanca que pues con placas y de una marca conocida ahí de una empresa de cobranza y que iba pues en una casa a cobrar cuando perdió el control al pasar por un bache y se cayó. Destacó que otros de sus compañeros fueron los primeros en llegar para auxiliarlo y bien, pues lo bueno que llevaba el equipo, porque si no estaríamos hablando de otra situación. Nacional. Y este es el escenario nacional en nuestro país este martes. Tenemos un enlace telefónico a propósito con Luis Silva sobre la situación que hay en el país. Luis, buenas noches. Con el gusto de saludarte, Marco. Gracias, muy buenas noches. Para informarles que la Dirección de Protección Civil a nivel federal se encuentra en el tema más importante de los mineros, estos 10 mineros que desafortunadamente tienen 2 semanas sepultados
durante pues una situación lamentable y que el gobierno de la Cuarta Transformación está tratando de atender de inmediato. Esta mañana desde Palacio Nacional, Laura Velázquez, que es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, da a conocer cuáles son los pormenores respecto a la posibilidad de que expertos extranjeros lleguen a nuestro país para que trabajen junto con las personas, con los rescatistas y con la gente de la Guardia Nacional y el Ejército que ya se encuentran apostados en esta mina de Sabinas, Coahuila. Y si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó. Empresas extranjeras, una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Son dos empresas que nos darán una opinión para determinar las acciones con mayor precisión. Marco, amigos del auditorio, familiares de las personas que están atrapadas, de los mineros, dicen que nunca es tarde para empezar o para trabajar en el rescate de estas personas. Sin embargo, otros advierten que es demasiado tarde o es tardía la respuesta de las autoridades, tomando en cuenta que estas personas se encuentran desde hace más de dos semanas ya que las acaban de cumplir, sepultados a más de 80 metros de profundidad. Otro problema que también se enfrenta, al que se enfrentan estas personas, es precisamente las filtraciones de agua que continúan, sigue lloviendo en gran parte del país, y esto dificulta el accionar de los rescatistas. Finalmente, hay confianza de que estos nuevos expertos que lleguen y aporten sus conocimientos puedan ayudar a rescatarlos, y en el mejor de los casos, que pueda haber noticias importantes para estas personas. Marco, te mando un abrazo, hasta aquí mi reporte, que pases una excelente noche. Muchísimas gracias por la información, un hecho realmente lamentable del que seguramente hay muchos responsables, habría que empezar a buscarlos. Vamos al panorama internacional. Internacional. Y bien, le comento, era de esperarse, ya la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo al contagio de COVID, así lo ha confirmado la dirección de comunicación de la Casa Blanca, Elizabeth Alexander, este martes 16 de agosto. Después de haber dado negativo para COVID-19 el pasado lunes, durante su prueba que se hizo, pues bien, la primera dama poco después comenzó a desarrollar los síntomas similares a los del resfriado común, y pues de última hora se confirma que ha dado nuevamente confirman este contagio, y se dio nuevamente en una prueba rápida de antígeno, pero la prueba PCR fue la que finalmente definió que en efecto la primera dama está contagiada de COVID, por supuesto recibiendo atención médica de primer nivel, y es que va a recibir la píldora antiviral oral Paxlovid y se aislará durante al menos 5 días. Jill Biden dio positivo durante las vacaciones en Carolina del Sur, es lo que informa la representación de comunicación de la Casa Blanca. Muchísimas gracias por haberme acompañado este martes desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Ya estará con ustedes mañana mi compañero Efraín Meneses. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, soy Luz Adriana Hernández y es un gusto que me esté acompañando en este momento para ver el corte informativo. Las noticias más destacadas ya están aquí. El gobernador Rutilio Escandón pide a la ciudadanía no bajar la guardia y seguir con las medidas preventivas ante las constantes y fuertes lluvias que continuarán en la entidad. La Comisión Nacional Electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud anuncian su proceso de renovación sindical en la sección 50 de Tuxtla Gutiérrez. Instalarán 46 casillas y se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre. Especialistas suspenden actividades del proyecto arqueológico Bonampak debido al incumplimiento del pago de sueldos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El gobierno federal anuncia que habrá tercera jornada nacional de reclutamiento y contratación de médicos especialistas. Escocia es el primer país en aprobar la ley que permite el acceso gratuito a todos los productos del periodo menstrual femenino. La Asociación de Kickboxing de Chiapas convoca al selectivo estatal que se llevará a cabo el 28 de agosto en Tuxtla Gutiérrez.
en redes. El taco, el mejor amigo del hambre, que ha sido también atacado por el alza de los precios, se niega a desaparecer. ¿Dejaría usted de comer tacos si encarecen más? Gracias por haber estado conmigo. No se pierda la información más destacada, por supuesto, todos los días. Y también la barra programática de Diario de Chiapas. Quédese con nosotros.